es presentado por Alof, Coral Gables, Metrobyte y Móvil y su tienda en El Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 12 del mediodía, día martes, enero 24. Sé cuando, en la época mía, que jugábamos pelota en Maracaibo, jugábamos en los terrenos, porque no había donde más jugar. Y entonces ahí armábamos un juego y tal, yo no sé qué, había dos o tres guantes, Spalding y una pelota. Pero el sol era muy fuerte. Entonces, algunas veces, o sea, cogiendo un fly, ¡pum! A alguien le caía en la cabeza. Entonces, al otro día, el tipo andaba un poco como aturdido y de ahí salió el refrán de nuestra generación. ¿Y qué le pasó a Miguel Ángel? No, que tiene el bolazo hinchado. O sea, le pegó la pelota y tal. Bueno, entonces, en eso de hinchar de bolazo, digo yo, ¿cómo agarro yo el programa de hoy? ¿Cómo agarro yo el programa de hoy? En lo de Venezuela, fíjate lo siguiente. Entonces, dicen que tú eres un exagerado, que yo no sé qué, que esto. Simplemente la gente se fue a la calle y Miraflores no sabe dar el próximo paso. Y si tú ves testimonios en la radio de aquellas que puedan hablar, etcétera, etcétera, dice la gente, es simplemente un problema de hambre, de valor de la moneda, de obtención de bienes y servicios. La vida se complicó en Venezuela. Y se complicó más porque la respuesta política del sector que debiera estar con el pueblo mantiene un silencio discreto, lo cual me parece en cierto sentido inteligente, pero por el otro lado es necesario la voz del liderazgo. Pero bueno, ahí hay un interrogation point, vamos a ver qué determina el tiempo. Pero es que pasan cosas curiosas en este momento para poder establecer un análisis complejo. Por ejemplo, hay un presidente como el de Nicaragua, Daniel Ortega, que simplemente no va a Buenos Aires. ¿Y por qué no va? Bueno, dice que él no confía mucho del presidente argentino. Es decir, en otra palabra, te da a entender que el presidente argentino nada en dos aguas. Entonces tú preguntas, bueno, pero los campeones del marxismo y de la tal, que está en La Habana, Cuba, ombligo de la revolución en América Latina. Bueno, uno de los primeros que está instalado allá. Porque lo de Maduro tiene una explicación. Una explicación. Maduro le ha salido oposición en Buenos Aires. Le ha salido del expresidente de la Argentina, le ha salido de los venezolanos que están allá. Y eso se va a convertir en una especie de, para dónde quiere ir Maduro, le va a salir gente y venezolanos a reclamar. Entonces, con el momento como está la situación, pues Maduro juega a la abstención. Me abstengo, evito un error mayor. Pero a su vez, voy a seguir dentro del continente, tú ves que hay una cierta alianza que empieza a darse entre un tipo como Petro y otro veterano también en política como Lula.
Entonces, hay una especie de eje dentro de los mismos presidentes de izquierda que van a jugar y van a tener que ver con los asuntos calientes de la región. Y en este momento, ¿dónde está el asunto más caliente? En Venezuela. En Venezuela es una olleta, como diríamos en Maracaibo, caliente que no tenés por dónde agarrarla porque te quema. Y tal vez, ebullición. ¿Qué va a pasar en Venezuela? No lo sabe nadie. Es más, quien enreda y complica el tema de la migración en los Estados Unidos son los venezolanos. Es decir, la naturaleza del venezolano, y por algo le vale al venezolano tantos años de democracia continua y sistemática y de igualdad social, porque en Venezuela no había diferenciación social. Hoy en día, en Venezuela hay una diferenciación social, que son los que están podridos de cobre, que van a los restaurantotes, etcétera, etcétera, y que la gente los ve. ¿Eso es estabilidad en Venezuela? No, eso es inestabilidad en Venezuela. Y si hay inestabilidad en Venezuela, hay preocupación en América Latina. Si hay preocupación en América Latina, tiene que haber una definitoria por parte de los Estados Unidos. Primer interrogante. Segundo interrogante, muy precipitado, España con relación al general que se fue para allá. Automáticamente le dieron el exilio. Hermanos, amigos, amigas, seguimos viviendo un mundo cada día más complejo. Y no le pierda la vista a la pelota. Breve pausa y seguimos. Propina no se pronuncia tip, sino tep. Y pescado es fish y no fish. Usted sí puede pronunciar bien el inglés. No importa su edad, todo el mundo puede. Con nuestro curso de pronunciación dedicado al hispano. Llame ahora a Justy Language al 305-553-5222. 305-553-5222. ¿Quieres que tu carga llegue a su destino en tiempo récord? Entonces PBL Cargo y la Caja Express son tu solución. Con una amplia experiencia en los Estados Unidos, PBL Cargo y la Caja Express son una empresa de envíos aéreos y marítimos con el mejor servicio y las mejores tarifas del mercado. No solo te garantizamos que tu envío llegará a Venezuela o a cualquier país de Latinoamérica en tiempo previsto, sino que te ofrecemos el rastreo del tracking de tu carga para que puedas seguir minuto a minuto. Con sede en Miami, Atlanta y Orlando, en PBL Cargo y la Caja Express, te atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y hasta un personal shopper tenemos para ti. Visítanos www.pblcargo.com, www.lacajaexpress.us o comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta. PBL Cargo y la Caja Express. Envía con los expertos.